Let's go outside. The snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir perform and all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. 'Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe's baby with you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe's baby with you. Buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos un día más al canal, a un nuevo vlog. Bueno, como veréis, llevo nuevo look. Porque sí, porque yo soy así, me levanto un día y digo, me apetece cortarme el pelo. Y me lo corto. Así soy. No, la verdad es que ya vaya un par de semanitas con la idea en la mente, rondándome. Y nada, pues me apetecía un cambio. Dejando eso a un lado, hoy es sábado. Estoy esperando que venga Pedro de un partido que ha tenido con Eric, que por cierto han ganado. Y yo estoy aquí en casa con las niñas, nos estamos arreglando porque tenemos que ir a hacer la compra de la semana, que no sé si iremos a lo mejor esta mañana o por la tarde, no lo sé. Pero bueno, yo por si acaso ya estoy arregladita. Y nada, no sé qué haremos aparte de eso hoy, la verdad no tenemos nada más planeado. De momento ese es el plan. Por aquí tengo un jaleo, que bueno, me han llegado unos paquetillos de Shein que os tengo que enseñar, pero todavía no. Ah, ¿te vas a poner guapa? Sí. ¿Más guapa todavía? A ver. Toma esta. Mira esta que grande. Ay, qué guapa. Hola, Otto. Hola, Otto. ¿Ahora esa? Ah, mamá. Qué guapa me va a dejar. Ya está Pedro por ahí batallando con los niños. Y ahí tengo de fondo el paquetillo de Temu. No hay, no hay. Solo hay una batata. ¿Me escuchó? ¿Está rico? ¿Está bueno? Llevar cuidado. Llevar cuidado. Sí, es que están jugando y nos están haciendo un montón. Mira quién está ahí. Hola. Hay un tobogán súper chulo arriba. ¿Sí? Sí. Pero nos habéis tirado, ¿no? ¿Sale por ahí el tobogán? Sí. Ay, sí, se me ha cuidado. Cuidado. Arriba, arriba, no pasó nada. Arriba, arriba. Sí, os habéis tropezado, sí. Mira, mami, mira cómo sabes, mira. No, no, a Julieta no la subas, Eric. A Julieta no. Mira, mami. A Julieta no. Ah, muy guay. Mira, hay otra que no está aquí, que está un poco. ¡Ay! ¡Ah! Venga, Serena, vamos a hacer aquí para que no nos golpee. ¿Qué vas a hacer? Un truco. Mira, aquí tengo ya uno. Es un experimento. Lo tengo aquí ya. Que se queda las palometras. Lo tengo aquí preparado. Rojo, ¿verdad? Rojo, rojo. Voy. Es que vamos a hacer un experimento porque yo también lo vi, pero es que ahí no, tiene que ser en otro bol más grande, ¿no? ¿Grande? Pues mira. En ese. Hemos visto, porque yo también lo vi el otro día, pero él ha visto hoy un vídeo de un osito. Sí, de un caribo de estos de toda la vida. Que si lo metes en agua y sal, ¿no? Sí, agua y sal. Se hace enorme. Vamos a probarlo. Vamos a ver si es verdad. Sí, pero a lo mejor hay que esperar tiempo.
¿Pero cuánto tiempo? Pues no lo tampoco sé. Pongas mucha agua, ¿no? Sí, sí, porque no está arriba. No, tanta no. Ahí, pero ponle agua del grifo. Vamos a poner agua del grifo. Agua buena. ¿Por qué? ¿Te vas a comer el osito si se hace grande? Hombre, que si me lo como. ¿De sal? Bueno, para vintre. A ver si está bueno. Supuestamente si metes un osito de estos dos típicos de Haribo. ¿Dónde está? Ahí en agua y sal se hace enorme. Bueno, yo ya lo he dicho. Pero utiliza la... Bueno, sí, utiliza esa. Sí, con esta segura. Vamos a ver si es verdad. Ya, luego dices que no cocino. ¿A esto lo llamas tú cocinar? Hay que dejarlo. ¿Cuánto tiempo? Pues no lo sé. Ha vuelto a la nevera. ¿No cabe? Se ha movido el osito. Lo vi hace tiempo y no me quedo. Yo también. No sé cuánto tiempo hay que dejarlo, en verdad. A lo mejor es un día, no sé. No sé. O un par de horas. Iremos informando. Y bueno, las niñas en teoría se habían dormido, sí, las pequeñas, pero se han despertado y están cenando. ¿Qué quieres más? ¿La botella? ¿No quieres más, mami? ¿Esto? No, vale. Vale, ahora voy y te hago más, espera. Bueno, que no os he contado lo que hemos hecho hoy, que ha sido un poco... teníamos unos planes, pero bueno, al final nada de los planes que teníamos. Hemos ido, como os he dicho, a la condomina a hacer la compra al campo. Bueno, la condomina, o sea, al campo no está en la condomina, está en el TADER. Pero bueno, de camino al TADER, porque íbamos a hacer la compra en el campo, nos hemos dado cuenta que el aceite del coche estaba al 1%. Todo muy guay, o sea, de la furgoneta. Y claro, Pedro y yo nos hemos quedado en plan... A ver si vamos a reventar el coche y nos quedamos sin coche. Porque claro, como el coche se quede sin aceite, el coche revienta. O sea, tal cual. Sí que es verdad que llevaba un par de semanas saltándonos el aviso, pero era en plan... Sí, tenemos que ir a hacerlo, tenemos que ir a cambiar, tenemos que ir a cambiar el aceite, pero nunca nos acordábamos de hacerlo. Vale. Pues hoy ha sido en plan... vamos a cambiar el aceite. Le he dicho a Pedro de camino a Yamurcio, digo, bueno, vamos a ver si hay un taller y que no lo miren. Sí que hay un taller ahí y nos podían hacer el cambio de aceite. ¿Qué pasa? Que tenían que pedir unas piezas, tenían que pedir el aceite, tenían que pedir no sé qué historia. Claro, nosotros hemos llegado a la 1, hasta las 3 no nos cogían el coche para hacerle el cambio de aceite. Imaginaros, digo, bueno, vamos al Burger, hacemos tiempo. Ha sido una locura, o sea, ya no sabía dónde ir. Nos hemos recorrido todo el centro comercial. Hemos salido por el alrededor del centro comercial a dar un paseo con los niños. Los niños ya a última hora desesperados. Yo ya estaba que me tiraba de los pelos. Digo, ya estoy que me tiro de los pelos. Menos mal que desde las 3 que han cogido el coche no han tardado mucho en arreglárnoslo. Pero de verdad, yo ya no sabía dónde ir. Hemos ido al Starbucks, hemos ido al Burger, al parque... al Mediamar, a dar vueltas por alrededor, que una amiga nos ha visto y digo, sí, era yo corriendo detrás de Selena. En fin, yo ya a última hora, y luego encima hemos tenido que ir a hacer la compra, porque en teoría íbamos a hacer la compra. Le he dicho a Pedro, digo, mira, vamos a comprar algo para el fin de semana rápido y el lunes ya, tranquilamente con los niños en el cole, hacemos la compra de la semana. Y eso hemos hecho. Pero qué día, que normal, también los peques tantas horas, no tantas horas tampoco, pero han sido 2 o 3 horitas que no sabía mucho qué hacer. Voy a ponerle, voy, mira, ya te estoy poniendo, mira, ya estoy cogiendo el vasito para ponerte zumo, ¿vale? Vale. Y bueno, es que últimamente la llamamos negra con el tema del coche. Por Instagram os dije hace unos días que teníamos pensado vender el pequeño porque de verdad que estamos hartos ya de problemas con el coche. Con el coche grande. Y al final nos hemos arrepentido, no lo vamos a vender. No es que nos haya dado problemas, pero claro, como el otro nos está dando tantos problemas, nos da miedo que el pequeño
en algún momento también nos dé tantos problemas con un coche que prácticamente no se utiliza o se utiliza muy poquito. Pero es que, de verdad, este mes llevamos gastados en el coche grande, no se miento, la friolera cantidad de 1000 pavos. En mantenimiento, arreglos, seguro, no sé cuántas cosas más. 1000 pavos. Que llegué a un momento y dije, Pedro, el coche es pequeño. Es que me harté tanto que dije, voy a venderlo porque me da miedo de que me vuelva a pasar también con este coche. Pero mira, al final nos hemos echado para atrás y no lo vamos a vender. Nos da penita. Pero... Días, amigas, estamos a lunes. Son las 8 menos cuarto de la mañanita. Tengo los peques en... Cerrar la puerta porque si no se va a escuchar de fondo. Porque les he puesto, súper recomendación, chicas, les he puesto un cuento en YouTube, el Doctor Emociones del Monstruo de Colores en YouTube. Es una chica que sale contando el cuento y, oye, se quedan súper tranquilitos escuchando el cuento. Por la noche sí que se los leo yo, los leemos nosotros, o yo, Paula. Pero por las mañanas, como voy tan liada, preparando almuerzo, desayuno, vistiéndolos, oye, les pongo eso en YouTube y se quedan. Así que, recomendación para vuestros peques. Y nada, me queda vestir a Serena, peinarlos y ponerles el desayuno. Por aquí ya tengo un poquito más o menos emparejado las cositas, porque los lunes, pues... Como que tengo más follón, tengo que llevar babies, tengo que llevar baberos, la sabanita de la camita de Julieta en su siesta. Bueno, tengo más follón, ¿no? Para llevar. Pero ya más o menos emparejado. Tengo a Julieta, ¿eh? ¿Qué pasa, Gordi? Mi vida. Estoy preparándole su baby. Sí, ese es el tupper de la Frozen. ¿Pero ese de quién es? Uy, ese es de Paula. El tuyo es de la niña. Ese es de la tata Paula. Ese es de la tata mayor. Ay, nos hemos pasado con la leche, ahora que no. Ahora sí que he tenido que poner el trípode porque si no se queda ahí una perspectiva un poco rara. ¿Tienes hambre? Sí, tienes hambre. Anoche estuvimos haciendo pizza casera, las tortitas para el desayuno de hoy, a ver si... Sí. Y se levanta un poquito con los pelos a lo loco hoy, Julieta. ¿Eh? Pero no pasa nada. Uy, qué hambre. Uy, qué hambre. ¿Está rico? ¿Vamos al sofá? ¿Y escuchas el cuento? Es que hija quiere payana, pero payana no sé si está en algún yogur, mi vida. Mira, está Rapunzel. ¿Quieres Rapunzel? Sí, aquí está. Ay, ya hemos abierto un yogur por ahí. Y no sé cuál. Este. Estoy a comérselo hoy. No, Bayana no está. No está, mi vida, no está. No hay. ¿Vale? No hay Bayana. ¿Ese es Rapunzel? Sí. Vale, venga, Rapunzel. No hay mamá. No hay, Bayana está aquí, mira. ¿Ese? Toma, cógelo tú. Ahora luego lo tira la mamá. ¿Cucharita? Venga, una cucharita, ¿vale? ¡Sí! Julieta, tú ya te has bebido tu bibi. ¿Qué estás diciendo? ¿Los días de la semana? Di Jus, Di Max.
Dime, Cresti Joes. Di vendres, di sate y di menje. ¡Bien! ¡No, tú no! Uy, ¿por qué? Oye, 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 no. Besito, chicas, besito. ¡Mua, mua, mua! Y un abracito, un abrazo. A ver los abrazos gordos. ¡Ay! ¡Ay, qué bien! Bueno, amigas, estoy por casa. Voy a recoger rápidamente todo lo que pueda porque hoy tengo trabajo, tengo que grabar unas cosas para una marca. Tengo que ponerme con otra cosita de un proyecto en el que estoy ahora mismo. Bueno, estoy en varios, pero en uno de ellos tengo que ponerme hoy a tope. Y tengo que editar y tengo que hacer un montón de cosas. Así que tengo que ponerme a recoger la casa lo más rápido posible. Me ha llegado ya mi pedido de Wetaka de esta semana, que digo, uy, qué pequeñita la caja, porque normalmente viene en caja más grande, ¿no? Y es porque han cambiado los tuppers. Supuestamente es porque mejora el medio ambiente, reduce un 45% el cartón y un 35% el plástico. O sea que bien, más espacio en tu nevera, así que verá, porque son más finitos. Mirad. Me gustan más este modelo de tuppers, la verdad. Más espacio en tu nevera, un transporte más seguro y ahorra tiempo de calentado. Guay, muy bien. He pedido esta semana olla murciana para Pedro, salmón con salsa de eneldo para mí, pollo al ajillo, no sé para quién lo pedí, albóndigas a la española para Pedro y risotto a la carbonara para mí. Así que, parece una pizza en verdad la caja. Parece una pizza. Ya sabéis que tenéis código de descuento con el... O sea, tenéis descuento con mi código. Nada, esto me salva a mí las comidas de la semana para Pedro y para mí, porque los nenes como comen en el cole, una maravilla. Por cierto, el experimento de Pedro no salió bien, ¿vale? O sea, lo dejé aquí para que lo pudierais ver. Mirad, ¿veis el osito? Ha perdido el color, no sé el por qué. Pero esto no se ha hecho más grande ni nada. Así que experimento fallido. Pues eso, chicas, voy a ponerme a recoger rápidamente, a desayunar, que no he desayunado, y al lío con las cositas que tengo que hacer hoy. Buenos días, amigas, de martes. Acabo de dejar a los niños en el cole y bueno, yo ya me he pegado la llorera del día. Porque hoy ha sido una mañana un poco complicada, la verdad. Que bueno, a lo mejor ahora cuando os cuente dirá vaya tontería. Pero, jolines, hay días buenos y días malos, de verdad, ¿eh? No siempre es todo tan bonito como parece. Estoy desayunando algo. ¿Cómo es posible que en hora y media, dos horas, se complique tanto la mañana? Si ya te levantas con el pie así, torcido, por X problemas ajenos, o sea, ajenos a otras cosas. Encima, con los peques hoy ha sido también una mañana complicada. Era todo una tras otra. Se han puesto a desayunar y hoy en vez de desayunar se han puesto a jugar con la comida. Bueno, Julieta sobre todo, los mayores no, pero Julieta sobre todo, bueno, hoy me ha liado la de Dios. Unas magdalenas, se ha puesto a hacer las mil pedacitos las magdalenas, me ha ensuciado todo. Luego hemos tenido una fuga de pipí con Eri, que no ha llegado a tiempo al baño y no sé qué ha hecho, que en la misma puerta del baño hasta el WC, bueno, pues se ha hecho pipí, porque claro, estaba medio dormido, a eso sí, cuando se ha levantado estaba medio dormido y no se ha enterado y se ve que se le escapa el pipí. Bueno, pues todo el baño con pipí. Luego las pequeñas peleándose por todo. Uy, hay días que se llevan súper bien y días que se pelean hasta porque quieren el mismo aire que respiran. Luego, no sé qué ha pasado con la botella de agua de Julieta, que ya se la había preparado, se la había guardado en la mochila y luego ha querido otra vez agua.
la botellita que tenemos de casa se la había dejado en el coche y le he dicho a Paula, bueno, pues dale la del cole y ahora la vuelves a meter. Y ya no sé si después la he metido yo en la mochila o la ha metido Paula, pero quien la ha metido mal. Se ha derramado toda la botella de agua, la mochila entera mojada, el culo de... Y eso me he dado cuenta ya allí en el cole, ¿vale? El culo de Julieta mojado, la camiseta mojada... Bueno. Menos mal que no pasa nada porque allí tienen ropa y las pueden cambiar. Pero como que una cosa más. Luego también le da un golpe al coche, que bueno, no ha sido nada, no ha sido nada, pero... Jolines... Ha sido dando marcha atrás, no he visto un muro y con la esquina de un muro pues le he dado. No se ha hecho nada el coche, o sea, está bien, pero aún así ya como que ha sido, se ha ido sumando a la lista de cosas de la mañana y ya ha sido, cuando he llegado a casa he aguantado el tirón, que se ha caído el bolso, me ha asustado. He aguantado el tirón hasta que he llegado a casa, pero cuando he llegado a casa ya me he venido abajo porque es como, jolines. Que llevo 2 horas despierta, ya son 2 horas una detrás de otra. No sé si subiré esto o no, la verdad, porque no me gusta mostrar. A ver, al fin y al cabo es una realidad, porque o sea, no todo es de color rosa, ¿no? Y más la maternidad. Al fin y al cabo también es una parte de mi día, es parte de mi día a día, porque sí. Así que pues, no sé si lo subiré, pero... Si lo subo, ya sabéis que no sois las únicas que tenéis malos días, malos momentos, nada es perfecto y la maternidad mucho menos. Y bueno, por cierto, ya que estoy, os enseño mi look. Camiseta, que esta es una camiseta de Zara, de manga larga, una básica. Pantalón de Zara también, vaquero pitillo. Converse. Y chaquetilla así como de lana de Saint. Luego el colgante que siempre llevo con el nombre de los nenes. Y los pendientes estos que no sé si son de Parfois o de Saint. No me acuerdo la verdad. Pero bueno, ese es el look que llevo hoy. Buenos días, amigas. Voy a echar esto para atrás porque si no, no lo vais a ver bien. Acabo de llegar a casa. Día nuevo, miércoles. Me he levantado ya con otra mentalidad. Después del día de ayer, la verdad. Pasa gente por aquí, dirá esta chica que hace hablando sola. Bueno, he ido a dejar a los nenes al cole. Me he ido a los médicos pensándome que tenía cita hoy. Pensándome que era día 9 y resulta que hoy es día 8. Pero bueno, menos mal que me he dado cuenta a tiempo. No estaba ahí una hora esperando a que me llamasen y luego darme cuenta. De ahí me he ido a Mercadona. Más que nada... Os voy a decir a qué he ido. Porque ayer os enseñé por Instagram que compré un par de turrones. O sea, me apeteció. Estoy a 2-3 días de la regla y yo a 2-3 días de la regla básicamente podría alimentarme a base de dulce. Os lo prometo. Bueno, pues ayer os enseñé que cogí 2 tabletas de turrón. Una de avellana y otra de pistacho. Probé las 2 y tengo que deciros que la de avellana a mí no me gustó nada. Aunque hay mucha gente que le gusta, a mí no me gustó. Lo siento, a mí la avellana tampoco es que me haga mucha gracia. Pero el de pistacho sí me gustó. Está rico. No sé si tiene el sabor a pistacho tal cual, pero está bueno. Y muchas, cuando yo os enseñé eso, os dije, ¿qué turrón me recomendáis? Y también quiero probar el de Chupa Chups. ¿Qué pasa? Que me dijisteis que costaba como 12 euros. Vale, yo 12 euros en una tableta de turrón de Chupa Chups. Creo que no me voy a gastar, la verdad. Si es un chocolate bueno, a lo mejor me lo pienso. Pero una tableta de chocolate de Chupa Chups, no sé, no lo veo, la verdad. Bueno, me recomendasteis la de cheesecake de Mercadona. Claro, yo ayer estuve mirando y vi la de arándanos y yogur, creo. Pero la de cheesecake no la vi. Entonces hoy me he puesto a buscarla y bueno, estaba justo encima y la he cogido, la de cheesecake, que me habéis dicho muchas que está muy buena, así que hoy la probaré, a ver qué tal. A mí el cheesecake me gusta bastante y justo iba a grabaros cuando salió del Mercadona, pero me ha llamado el de correos que estaba ya aquí y digo, pues espérame 5 minutos que voy ya para allá.
porque me han traído la Disfrutabox, que la tengo por aquí y ahora os la enseñaré. Y nada, eso, me voy para casa. Es el día un poco más movidito porque tenemos extraescolares esta tarde. Tengo que ir a hacer la compra, tengo que preparar la lista de la compra, quiero editar, tengo que hacer otras cositas, recoger la casa porque me la he dejado, bueno, me la he dejado esta mañana, los pijamas por ahí tirados, las camas sin hacer, la cocina toda hecha un desastre de los desayunos, hecha un cristo. Normalmente intento recogerla, pero hoy ha sido misión imposible. Ayer ya creo que no grabé nada después de todo lo que os conté, porque tampoco hicimos nada interesante. Tuvimos reunión Pedro y yo con la tutora de Paula, nada, una cita que solicité yo con ella para charlar, para saber cómo iba Paula, para saber un poquito, ¿no? Que a mí me gusta llevar todo controlado. Pero nada, todo muy bien. Luego por la tarde, ¿qué hicimos por la tarde? Ah, sí, yo estuve en casa con las niñas pequeñas, Pedro se fue con Erika a fútbol, Paula a catequesis y luego ya, bueno, baños, cenas y poquito más. Y ya está. Por eso tampoco grabé mucho, porque es que tampoco había nada interesante. Buenos días, amigas. Estamos a viernes por fin. La semana parece que se me haya hecho cuesta arriba. Pero bueno, es viernes, como os acabo de comentar. Llevo toda la mañana metida ahí, en el ordenador. Son como las 12:30 más o menos. Y voy a ver si me da tiempo, en cosa de una horita, a recogerme la casa muy por encima, lo básico. Bueno, aspirar el suelo, hacer camas, baños, recoger un poquito la cocina y eso. Esta tarde tenemos ballet con Serena. Y no sé qué más haremos hoy, la verdad. Es un poco un día, así que no sé, no tenemos tampoco gran cosa por hacer. Pero en principio voy a empezar por donde os he dicho, que es ponerme a recoger la casa lo más rápido posible. Y eso, voy al lío. Por cierto, mirad qué maquillaje más bonito me he hecho hoy. No sé, me gusta mucho, muy sencillito. Normalmente es que no suelo maquillarme gran cosa, pero hoy me apetecía. Y llevo el pelo recogido porque hoy me toca lavármelo. Bueno, en realidad no me toca lavármelo, pero quiero dejármelo limpio para el fin de semana, no tener que preocuparme ya hasta el domingo, tarde-noche, en volver a lavármelo. Y esta mañana me he puesto la proteína, que es un spray, me la he aplicado, y así ya esta tarde cuando vaya a lavármelo, pues como que ya lo he dejado horas actuando, ¿no? Y ya sabéis que media hora, una hora antes, yo también me suelo aplicar una mascarilla de medios a puntas para dejarla también actuando, y ya pues me lavo el pelo normal, como siempre. Me habéis preguntado por el champú de Garnier, el negro que os enseñé. Tengo que deciros que no me ha gustado nada. Lo he utilizado una vez y no lo he vuelto a utilizar. Me dejó el pelo como sucio. O sea, no sé. En este vídeo no sé si se ve. Al principio, creo, el día que fue sábado, me parece, llevaba como... me lo he visto yo en el vídeo. Llevaba el pelo como acartonado y lo llevaba recién lavado. Lo prometo que lo llevaba recién lavado. Y era por el champú ese que... nada, o sea, horrible. No os lo recomiendo, a mí por lo menos no me ha sentado nada bien. No lo voy a volver a utilizar. Ahora estoy utilizando uno de Pantene que parece que me va medio que. De momento me va medio que bien. Pero no, el de Garnier no me ha funcionado. Me dijisteis que lo utilizará de medios a puntas, que no utilizará el champú. Y eso ya lo sé, no lo hago. O sea, yo me pongo nada más que el champú en la cabeza y de medios a puntas no me pongo champú, o sea, porque reseca más, pero aún así no es por eso. Es que no me funciona bien. Ese de Garnier no me funciona bien. Me he dado cuenta que os dije que me había llegado la Disfrutabox, pero no os la, o sea, no os lo grabé. Así que nada, os la enseño ahora rápidamente. Ya sabéis que Disfrutabox es una cajita mensual con nuevos productos. Cada mes pues os van trayendo nuevos productos para ir probando. Y está muy bien, la verdad, porque tú pagas 20 euros mensuales, que con mi código, que os voy a dejar por aquí en pantalla, la primera cajita os sale por 9,99, pagas 20 euros mensuales y el valor de la caja siempre es superior a los 20 euros que tú pagas todos los meses. Por ejemplo, este mes cuesta 51,39 en total, o sea, siempre es superior, ¿vale? Y bueno, pues os enseño.
ejemplo, vienen catálogos de publicidad con los productos que os vienen, recetitas, una hojita donde os explican todos los productos que lleva, dónde los podéis conseguir, qué son, precio, todo. Este mes nos han puesto un paquetito de galletas Milka, esto que es como un batido de cacao, bebida sabor cacao. Ofrece bebidas y fermentados a partir de clara de huevo. Una nueva categoría de productos, alternativa al mundo lácteo y sus variantes vegetales. No tenía ni idea de esto. No sé, probaremos a ver qué tal. Más cosas. Una tabletita de chocolate Lindt de sésamo tostado al punto. Esto no lo probé nunca. Granola de especial K con avena de frutos rojos, creo. Sí. Esto sí me gusta a mí. Después una barrita de cereales Kellogg's, que esto también me gusta llevar siempre en el bolso, para mí. Después una crema hidratante de vitamina C y colágeno, wow, qué pasada, de Dr. Botanicals. El precio de esta crema es de 20 euros, o sea, fijaros, nada más que la crema ya es el valor de la caja entera. Después dos snacks de jamón, que en una caja anterior vinieron de jamón, no de chorizo, y bueno, a Pedro le encantó, a mí no me gustó, pero a Pedro sí. Después ¿esto qué es? Bebida de recuperación 100% natural. No sé, esto se lo dejaré para Pedro. Se supone que es para después del deporte o para recuperar, se supone. No, no sé. Uy, mira, pastillas de avecrem, que viene con un cuchillito y todo súper mono. Que es caldo sabor a carne. Esto lo utilizo yo sobre todo para las lentejas. Un vermut de la casera. Y este, que yo también lo utilizo aquí mucho en casa, sobre todo para los baños, el antical de vinagre de Frost. Y nada, ese es el, o sea, esa es la cajita de este mes de Disfruta Box. ¿Qué os parece? Bueno, ya por la tarde, qué pelos que llevo hoy yo. Hemos dejado a Serena al ballet, sí. Y estamos en Mercadona, que ha entrado Pedro a por un par de cosillas que nos hacían falta. Nocillas no nos hace falta, señorito. No, mami, nocillas. Y Julieta sigue por aquí merendando. Bueno, se está comiendo lo que le ha quedado del almuerzo del cole, porque la merienda ya se la ha comido. Pero Julieta es que últimamente está comiendo que yo no sé dónde lo mete, la verdad. No sé dónde mete esta chiquilla la comida. Ya no. Si os digo que come más que yo, no os miento. Come más que yo, te os miento. ¿Le ha salido una carapán? Eric, no me imites. Eric, no me imites. Pues no hables, mami. Qué chulito. Qué chulito.